Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay. El día de hoy les traemos un recorrido por una nueva tienda aquí en la Ciudad de México. Ellos se llaman Importadora Comercial Oriental. Y bueno, ellos estaban en otra ubicación. Esta tienda ya es más grande, más surtida, tiene muchísimas cosas. Y les vamos a comentar primero la información más importante para que ustedes puedan venir y comprar sus cosas, porque venden desde una pieza y mayoreo por caja la cantidad que ustedes deseen. Estas cosas normalmente las podemos encontrar, pero a un precio un poquito más elevado, y aquí pues vamos a encontrar un mejor precio para tener mejor margen de ganancia si se dedican a las ventas. Como les comenté, vamos a comenzar con la dirección. Ellos están muy cerca de Metro Tepito y Metro Lagunilla. Están exactamente en calle Florida número 36. Aquí les están mostrando la fachada para que ustedes puedan ubicar muy bien. Si ustedes giran hacia la derecha, está Eje 1 Norte, o también conocido como Héroe de Granaditas. Y si giran al lado contrario, lado izquierdo, entonces está la calle Costa Rica. La siguiente calle, paralela a Costa Rica, es calle Peña y Peña, también para que ustedes se ubiquen y lo tengan presente. El horario de atención en tienda es de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. Lunes a sábado, les vuelvo a mencionar. La mecánica de venta es que podemos comprar a partir de una pieza, pero es precio de menudeo. Si queremos ya precio de mayoreo, entonces debemos de comprar 3 piezas, las cuales deben de ser iguales, o 12 de toda la tienda. También manejan precios por caja, si así ustedes lo desean, para sus negocios, y hacen envíos a toda la República Mexicana. Para que les puedan hacer un envío, el monto mínimo de compra es de 5 mil pesos. Les voy a dejar los números en pantalla para que ustedes puedan hacer sus pedidos. El primer número es el 55 62 21 54 30. En este número los atienden igual de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, mismo horario que la tienda. Si ustedes ya son mayoristas y quieren comprar por cajas para su negocio, entonces cuentan con otro número, que es el 55 66 01 55 88. Cuando manden un mensajito y si van a comprar por caja, pónganle así: quiero comprar por caja, para que entonces los atiendan de una forma pues más rápida. Las formas de pago que les aceptan en tienda física son en efectivo y también transferencia. No hay monto mínimo para que les acepten pago con transferencia. Envíos, como les mencioné, sí hacen, pero la compra mínima es de 5 mil pesos. Vamos a poder encontrar productos digitales, productos eléctricos, bocinas, novedades, productos de peluquería, luces LED y muchas otras cosas. Aquí miren, en la tarjeta tengo también el croquis para que ustedes puedan ubicar más fácil la tienda. Aquí se las pongo, ahí está, entre qué calles y todo, para que ustedes se ubiquen. Ya de todas maneras les mostramos la fachada para que sea más rápido de llegar. Recuerden, pueden venir por Metro Tepito o Metro Lagunilla, está muy muy cerca. Esta tienda tiene varios pasillos y bueno, vamos a comenzar de este lado, por acá, en donde tienen todo lo que es de belleza, como son secadoras, rasuradoras, planchas, etcétera, en diferentes modelos. Yo les voy a ir mencionando precios de mayoreo y les van a ir enfocando precios de menudeo. En cada producto vamos a poder encontrar estas etiquetas que precisamente tienen el código, la clave del producto. Precio de mayoreo, que les vuelvo a repetir, es a partir de 3 piezas, las cuales deben de ser iguales, o menudeo también. En mayoreo también les aceptan que sean 12 distintas. En la parte de arriba tienen secadoras en diferentes modelos. La primera, por ejemplo, nos indica que es profesional y que es de 5000 watts. Esa tiene un costo de 118. Luego la siguiente tiene un costo de 250, pero esta ya viene con diferentes cabezales, difusores también, para que, pues, de acuerdo a tus necesidades, utilices el que necesites. Esta tiene un costo de 250. La siguiente es más accesible, como la primera, tiene un costo de 118 pesos. Y también tienen, por ejemplo, productos que son 5 en 1, 2 en 1, 3 en 1, como los que estamos viendo por acá. Este cepillito tiene, por ejemplo, diferentes cabezales, que es para secar, para estilizar, para poner más volumen en el cabello, etcétera. Si algunos productos no les mencionamos precio, es porque aún no están etiquetados, como les menciono. Esta tienda tiene poquitos días que abrieron. Ya habíamos hecho un video antes con ellos, bueno, algunos videos antes, pero era sobre la tienda que está en Héroe de Granaditas. Esta la acaban de abrir.
Las siguientes ya son rasuradoras. Tienen esta, por ejemplo, de 90 pesos. Esta que ya viene igual con más cabezales en 150 pesos. Y bueno, por acá les van a estar paneando estos modelos. Tienen esta, por ejemplo, que está en 90 pesos, que trae para los oídos, también trae para la nariz. Y estas que se pusieron súper virales, que son las de metal, con la cabeza de Buda, con víboras, etcétera. Miren, tienen esta, así que viene con una calavera en 210 pesos. Por acá tienen este modelo que igual se me hace muy completo. Este tiene un costo de 230 pesos. Igual tiene así como para rasurar las patillas, como para los brazos, piernas y para la nariz en 230 pesos. De aquí nos vamos a bajar para ir viendo algunos productos más en específicos. De hecho, este es el que les estábamos mostrando, parecido. Este es uno más accesible. Este tiene un costo de 185 pesos. Nos dice que es multifuncional, es eléctrico para la barba, para rasurarse los chicos. Aquí se alcanza a ver bien. Nos indica que se recarga mediante USB y vamos a ver cómo viene por dentro. Miren, ahí están los cabezales. Viene la máquina, el cable para poder conectar, etcétera. Les repito, este es de 185. Luego tienen esta que también es una rasuradora, pero esta es más pequeñita, se me hace más como de viaje. Esta tiene un costo de 80 pesos. Les voy a ir sacando algunos productos, algunos sí, algunos no, también para que el video no quede tan largo. Y ya después les vamos a ir haciendo actualizaciones. Ustedes me dicen si quieren ver algo más en específico y ya venimos y les grabamos eso. Miren, ah, sí tenía batería, creí que no. Aquí trae el botón, nada más se desliza y listo. La verdad es que está bonita. Ah, miren, y por acá trae otro cabezal. Ahí está, muy práctica. En un precio de 80 pesos de mayoreo. Seguimos con estas que son las que les menciono, que estas se pusieron así como que súper virales. Se venden muchísimo, son las que vienen con un dragón, con la cabeza de Buda o distintas imágenes. Estas, por ejemplo, tienen un costo de 120 pesos, precio de mayoreo o menudeo de 130. Vamos a sacar por acá alguna. Esta tiene el mismo precio, pero va cambiando aquí la forma. Miren, viene así en su cajita, todo muy bonito. Aquí vienen las especificaciones de qué es lo que vamos a poder encontrar también. Y esta, aquí viene la cajita. Miren, se ve súper padre. Ahorita van a venir a apoyarnos también para ir enseñando algunos productos. Está muy bonita, de hecho está pesadita, se siente más reforzada que otras. Y aquí abajo vienen los cabezales y viene también su cable. Esta tiene un costo de 120 pesos, precio de mayoreo, 130 de menudeo, o sea que no sube tanto. Vi que los productos más grandes suben por lo regular 20 pesos si compran por menudeo y 10 pesos si son artículos pues más pequeñitos. Ahí les están mostrando los modelos que vamos a poder encontrar para que ustedes vengan y se puedan surtir. Aquí por ejemplo tienen otras opciones que son muy parecidas pero son más económicas. Este es de 75 pesos, precio de mayoreo, 85 de menudeo. Miren, la cajita viene súper padre, aquí ustedes pueden ver. También está muy bonita, viene con todo lo necesario para que ustedes la puedan utilizar. Lo mismo, trae sus cabezales, el peinecito para que puedan retirar el exceso de cabellito que va quedando por ahí. Nos comenta Esperanza, que es la chica que nos está ayudando, que estas son más como para hacer formas, para líneas, etcétera, en los chicos. Y como se pueden dar cuenta, pueden encontrar como que el modelos parecidos, pero en versión más cara y más económica, también para que ustedes tengan diferentes opciones. Por acá tienen estas, la mayoría de las que estamos viendo ahorita también son recargables, pero hay algunas otras que ya son más profesionales que se utilizan mediante conexión directa a la luz. Esta, por ejemplo, tiene un costo de 180 pesos. Esta no la podemos abrir, ahí está. Miren, también todo viene con sus especificaciones. Esta, como les comentamos, pues ya es más profesional. Aquí viene también con los cabezales para hacer distintos cortes. Aquí viene el cable, está la maquinita también para que ustedes puedan conectar y empiecen a trabajar. Viene, creo que es un aceitito, Esperanza, sí, sí, ¿verdad? Efectivamente. También, miren, ahí está. Yo creo que se la voy a pasar. Muchas gracias, Esperanza. Esa ya les mencionamos el precio. Esta es todavía más accesible de la que les mostramos. Esta tiene un costo de 70 pesos de mayoreo, 80 de menudeo. Esta también está muy bonita, tiene un costo de 210 pesos de mayoreo, 230 menudeo. Esta creo que se abre hacia abajo. Vamos a ver si sale. Aquí está. Ah, miren, también se ve súper bonita, muy profesional. Aquí viene la luz indicadora, me parece, para que ustedes vean que está encendida.
Y puedan ver la carga precisamente. Esta está en 210 pesos, precio de mayoreo, 230 de menudeo. Esta es de 185 pesos. Esta, miren qué bonita, esta tiene un costo de 180 pesos. De hecho, hasta las cajas están pesadas. Y viene de esta manera. Y esto, pues, ustedes lo pueden vender a un muy buen precio. Yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas que venden le sacan el doble o a veces un poco más, dependiendo de cómo lo vendan y en dónde lo vendan. Vean, está muy padre el material, el diseño. Y como les mencioné, aquí en la tienda vamos a poder encontrar diferentes calidades para distintos gustos y distintos presupuestos. Este es de 180 pesos, precio de mayoreo, menudeo 200 pesos. La de al lado está en 150, muchas gracias. Y tienen también por acá secadoras, también para chicas y chicos, esto se utiliza muchísimo. La que les mostramos arriba, por ejemplo, la primera era de 5000 watts, esta ya es de 2000 watts. Esta también viene aquí con el botón de encendido, apagado, trae su cable, esta sí va conectada directamente a la luz. O tienen esta de 6000 watts, que está a un super precio, en 130 pesos, precio de mayoreo, menudeo 140, y también trae cabezales distintos, de acuerdo a cómo quieran hacer ustedes su peinado o cómo quieran secar su cabello. Estas son más de viaje, esta es de 1500 watts en 60 pesos, es pequeñita. Esta de hecho ya es plegable, también de viaje. Está en 135 pesos de mayoreo, 150 de menudeo. Y esta pues sí, es la que normalmente podemos encontrar cuando vamos de viaje en los hoteles y que está en los sanitarios. Esta está en 145 mayoreo, 155 de menudeo. Les voy a enseñar la anterior para que ustedes vean cómo viene la presentación. Esta es la cajita. Por acá vienen especificaciones de lo que trae, de cómo se utiliza y los colores también en la parte de arriba. Porque pues normalmente de cada producto vamos a poder encontrar modelos distintos. Miren. Por acá viene con su difusor para que ustedes puedan secar su cabello, su cablecito, porque a pesar de que es portátil, es pequeñita, pues va conectada directamente a la luz. Y es pequeña, pero no tanto como hay muchas que son súper chiquitas. Esta está de muy buen tamaño, la pueden llevar perfectamente en su maleta, en su bolsa, porque también a veces en el trabajo nos vamos secando el cabello, entonces también nos sirve. Aquí está, y esta es de 135. Esta es de 135 pesos mayoreo, 150 menudeo. Por acá tienen algunas que ya son en tamaño grande. Esta, por ejemplo, es de 220 pesos de mayoreo, 240 menudeo. Igual, este viene con su difusor, con un cabezal adicional y con peines distintos, igual para ir haciendo separaciones, ir haciendo peinados. Y de este lado tienen este producto que es para rizar el cabello. Este tiene un costo de 180 pesos. También manejan diferentes colores. Ya viene con su peine. Aquí ya vimos que salió. Trae su cable. Ay, aquí ya tiramos todo. Viene su instructivo para que ustedes lo puedan leer. Trae las pincitas para que puedan ir seccionando el cabello. Su cable, porque esta sí es recargable. Su bolsita, para que puedan llevar en su bolsa, en su mochila, donde quieran. Y aquí viene la entrada para que puedan cargar. Por aquí ya viene el botón de encendido y apagado. Aquí para que puedan aumentar o bajar la temperatura. Y ya cuando comiencen a utilizar, ustedes van a poner el cabello por acá. Nada más van a presionar y solita la máquina lo va a jalar y lo va a ir rizando. Hay en color gris, en rosa y en blanco. Y está a un super precio de 180 pesos de mayoreo, 200 de menudeo. Por acá continuamos con otras secadoras. Estas tienen un costo de 70 pesos mayoreo, 80 de menudeo. También vamos a poder encontrar esta otra que también es de viaje. Y hay esta presentación que es en color rosita. Igual, este es de 1400 watts. Hay de diferentes potencias, como les menciono, para distintas necesidades. Esta tiene un costo de, igual que la anterior, de 70 pesos. De mayoreo, 80 de menudeo. Y miren, estas secadoras se me hacen muy completas porque vienen igual con diferentes cabezales. Viene uno que es peine y dos cepillitos para que, de acuerdo a cómo quieren estilizar ustedes el cabello, pues puedan utilizar uno o el otro cepillito. Este es de 3000 watts. O tienen también por acá, ya comenzamos
con algunas rasuradoras. Esta siento que es muy funcional también para las chicas, para piernas, para brazos y pues para los chicos también es muy funcional para barba. Esta tiene un costo de 185 pesos, precio de mayoreo o menudeo en 200 pesos. Estas, como se pueden dar cuenta, vienen selladitas y por acá tienen otras rasuradoras que son más básicas. Esta, por ejemplo, es de 65 pesos de mayoreo. Esta es de 75, también viene metalizada si no estoy mal. Vamos a ver por acá cómo viene por dentro. Así la abrimos. Vienen las especificaciones también en diferentes idiomas para que ustedes puedan leer y entender muy bien todo lo que nos dice. Miren cómo está por dentro. Viene con la imagen de un dragón. Muchas gracias. Esa está en 75 pesos, precio de mayoreo. Por acá tienen esta otra que se ve más pequeñita, más chaparrita, pero también está muy padre. Esta nos indica que tiene un costo de 140 pesos, precio de mayoreo. Esta es para la barba, tiene un costo de 185 pesos, precio de mayoreo. Y por acá tienen esta que es más como para la patilla, para el cabello, de 150 pesos. Esta es más para el área de la nariz, las orejas también. Esta tiene un costo de 65 pesos. Esta nuevamente es igual para ir haciendo líneas, ciertas marcas. Está en 90 pesos. Y bueno, por acá les van a seguir mostrando otras opciones que tienen aquí disponibles en tienda. Como ya les enseñamos, tienen desde pues la más básica y económica hasta la más profesional para que de acuerdo a las necesidades de cada persona, pues ustedes vengan y se lleven la correcta. Esta, por ejemplo, ya es más costosa, pero es 2 en 1. Tiene más especificaciones, tiene más funciones, más que nada. Y bueno, aquí se las están mostrando. Tienen también por acá este producto. ¿Este para qué es, Esperanza? Es una rasuradora de bebé. Ah, ok. Es un poco más delicada. Nos comenta Esperanza que esta es una rasuradora que va indicada directamente a los pequeñitos para no lastimarlos ni nada. Esta tiene un costo de 165 pesos de mayoreo, 180 menudeo. Miren, es esta rasuradora que sí, pues viene hasta el color, ¿no? Se ve más, más lindo, más tierno. También trae sus diferentes cabezales, el cepillito, el aceitito, el cable y trae una borlita para retirarles el cabellito que les va quedando, ¿no? En el cuerpo. Muchas gracias, Esperanza. Y por acá, de hecho, también tienen para las mascotas. Miren, aquí ya están para los perritos en 170 pesos o esta, que es más completa, en 165 pesos, 180 de menudeo. A ver, vamos a sacarla. Viene de esta forma, ahí en color azul, en color rosita y se ve así por dentro. También tienen el otro modelo de 165, creo que es el mismo, ¿verdad? Sí, solo que está presentación. El mismo. Ok, es prácticamente lo mismo. Aquí esta otra también es para mascotas en 220. La siguiente, esta sí ya es para los chicos en 80 pesos. Y bueno, les van a panear por ahí estas para que ustedes las puedan ver. Son muchísimos modelos, así que si ustedes tienen una barbería, una peluquería, entonces pueden venir y surtir aquí sus rasuradoras o incluso las escuelas, ¿no? También de barbería, peluquería, porque también cuentan con las tijeras. Este modelo, por ejemplo, está en 70 pesos, precio de mayoreo, 80 de menudeo. Vamos a ver cómo vienen las tijeritas. Ahí está, miren, que creo que este es como para degrafilar, ¿no? Sí. Viene así con las cuchillas para degrafilar y estas pues son las normales para cortar cabello. En 70 pesos de mayoreo. Ese es un modelo que es como de los más económicos que vamos a poder encontrar en tienda, pero también tienen esta opción que ya es un poquito más costosa, pero también la calidad cambia. Esta tiene un costo de 175 de mayoreo, 190 menudeo y la que está por allá es de 95 pesos de mayoreo. Les voy a mostrar esta también para que ustedes vean, porque cambia pues el precio considerablemente, que es prácticamente el triple. Miren, esta ya viene en su estuche, en su carterita que es de vinipiel. Y vienen de esta forma las tijeras, como les menciono, pues ya más profesional y todo. En 175 pesos, precio de mayoreo, menudeo 190. Por acá tienen algunas otras rasuradoras de 80 pesos de mayoreo. Por acá, esta es para hacer rizos también, es como para hacer trencitas, ¿no? Ajá, para hacer trencitas. Y tiene un costo de 90 pesos, precio de mayoreo, 100 de menudeo, por si andan buscando, pues aquí encuentran. Y de este lado, ¿esto qué es, Esperanza? ¿Un difusor?
Sí, efectivamente, es para secar el cabello. Ok, miren. Ya esta parte se puede adaptar casi a cualquier secadora porque es como de silicón, entonces con estirarla poquito le va a quedar muy bien. Este está en 70 precio de mayoreo, en 80 precio de menudeo. Y por aquí algunas otras secadoras que son las clásicas de pistolita para diferentes actividades. Igual, les puede funcionar desde para secarse el cabello en casita, por si tienen alguna estética, algún salón de belleza, pues hay distintos modelos y distintos precios también. Nos vamos a ir más para acá de la tienda, porque todavía de cabello todavía tienen muchísimas opciones. No nada más hay secadoras y rasuradoras, también tienen tenazas, planchas y más productos. Miren, por acá, por ejemplo, empieza la tenaza de 125. De este lado es como una guaflera también, Esperanza, esta que está por acá, sí, ¿verdad? Para rizar el cabello en 175. ¿Cepillo laciador? Sí. Que le sigue. En 165, este creo que también, ¿verdad? Es alaciador. Uh-huh. En 170, para hacer rizos, es un ferro o una tenaza en 135. Este ferro también está muy padre porque aparte ya viene con el guante para que ustedes no se vayan a quemar, tengan cuidado, y pues ya trae su guantecito en 130. Este producto me gusta mucho porque es multifuncional, igual trae la plancha, trae para hacer rizos y trae para guaflear el cabello también. Ah, miren, es como esta, aquí está, es la misma, solamente que aquí pues la tienen allá arriba y aquí ya está abajo. Y vean el precio, es de 58 pesos de mayoreo, 65 de menudeo. Yo creo que de una vez nos regresamos para que podamos ver estos artículos. Esta es una plancha profesional de 60 watts, esta está en 100 pesos. Esta también es una plancha, está en 110. ¿Solamente es plancha esta, Esperanza? Sí, ¿verdad? Sí, solo plancha. Ok, solo plancha. Esta también, solo plancha, en 140. Y también guaflera. Ah, sí, miren, tiene aquí una parte y de este lado, una laminita y por acá otra. Plancha en 135. Tienen esta que es guaflera también. Esta está en 150, ya viene aquí con los tres tubitos para que quede así el cabello rizado. Esta que es la que ahorita vimos, el ferro o la tenaza, pero esto es para chinitos como más pequeños, más apretaditos, no viene más delgadita. Esta está en 135, plancha de 165, nuevamente un ferro, este está en 90 pesos. Tienen esta que también es una guaflera en 135, otra tenaza de 135, ahorita que se viene la temporada de regalos para que les den a sus mamás, a sus novias, amigas, ferros o productos para el cabello. Este modelo está en 65. Y miren, de este lado tienen estas que están inspiradas en las de Babyliss, que también están súper padres. Estas están en 165. Vamos a abrir una de estas ya que están aquí más abajo. Aquí vienen las características, nos dice que es de 900, la temperatura máxima es de 980 grados Fahrenheit. Y bueno, para que puedan alaciar muy bien su cabellito. A ver, miren, y los colores también están súper padres, está en verde y en rojo. Miren, viene de esta manera, trae su bolsita para que la protejan. Y aquí está la pantallita que nos va a indicar que ya está encendida, que está apagada y la temperatura que vamos a estar poniendo por dentro. Ya está el botoncito para poder subir o bajar la temperatura. Por aquí está nuevamente este producto que es para poder hacer los rizos que vimos hace un momento de 180. Está el cepillo para poder alaciar el cabello, que también este fue uno de los primeros modelos que salieron disponibles y está a un super precio. Yo me acuerdo que la primera vez que lo compré costaba como 300, 350 y ahorita vean, está en 75 pesos precio de mayoreo. Tienen este que es más portátil en 80 pesos, también tienen por acá esta planchita que se ve súper profesional en 128 pesos. Esta tiene hasta 450 grados centígrados. Tienen esta de 85 pesos, este modelo muy bonito, así degradado en 110 y por acá de 95. Cepillos también hay varios, este también es para laciar, pero este ya viene como que con una presentación más moderna al primero que vimos. Es como más práctico, más rápido. Este está en 60 pesos precio de mayoreo, 70 de menudeo. Planchita más delgada en 95 pesos y por acá nuevamente para hacer rizos en 95 pesos. Acá abajo tienen algunos otros artículos también. Vean, este por ejemplo está súper, súper finito, muy delgadito para igual poder hacer los rizos. Está en 175 pesos. A ver, vamos a verlo para que también ustedes lo conozcan. Recuerden que pueden comprar desde una pieza
a precio de menudeo o pueden comprar a partir de 3 iguales para precio de mayoreo o 12 diferentes de toda la tienda, 12 productos distintos. Miren, sí, ya este es para rizos súper apretaditos, súper pequeñitos. Igual esta parte es la pantallita para que ustedes vean si está encendida, la temperatura, para poder subir o bajar. En 175 pesos. Ahí les van a panear para que vean otras opciones también que tienen disponibles de planchitas y más cepillos también que son alaciadores. Y aquí constantemente en la tienda van teniendo opciones nuevas para que ustedes también, si se dedican a las ventas, pues tengan variedad en sus negocios. Aquí les están mostrando, miren, tienen este que es el One Step, que es el cepillito que también es secadora y nos ayuda mucho a estilizar el cabello. Este modelo está en 120 pesos precio de mayoreo, 130 de menudeo. Y por acá, bueno, tienen algunas otras tenazas y algunas otras planchas. Este también me han preguntado mucho por este tipo de productos, que es para retirar el cabello dañado, las puntas abiertas o comúnmente conocido como orzuela. Es igual como una planchita, ustedes van recorriendo en el cabello y la maquinita se encarga de retirar todo lo dañado y lo feo. Está en 300 pesos, 320 precio de menudeo. Tienen otro cepillito también de aire caliente, este está en 220 pesos de mayoreo, 240 menudeo. Y un ferro más, este está en 95 pesos, está súper, súper económico. Esta parte tienen productos que son como almohadas, cojines, así más ergonómicos para que estén cómodos. También por si tienen algún problema con espalda, columna, pues miren, tienen este tipo de cojines. Este, por ejemplo, nos dice que es cushion, tiene un costo de 140 pesos de mayoreo, 150 de menudeo y ahí trae la forma en que se utiliza. También nos indica el antes y el después de la postura, cómo cambia al utilizarlo o usar un cojín convencional. Ahorita nos va a enseñar este Esperanza para que ustedes lo puedan ver más a detalle. También vienen aquí todas las especificaciones. Se puede utilizar en la oficina, en el como es el trabajo, en casa, en todos lados lo podemos utilizar. Y miren, viene aquí perfectamente cerradito. Vamos a abrir para que ustedes puedan ver. Y aparte está muy económico, 140 pesos. Y viene de esta forma. Miren, aquí está comprimido porque está cerrado, está totalmente sellado. Pero ya una vez que ustedes abran, pues se va a expandir así. Ya está al vacío, por eso se ve así como aplastadito. No es que así vaya a quedar, sino ya cuando ustedes saquen de su empaque, pues se va a ver mucho mejor. Y tienen este otro, que también es como, nos indica que es como un robot. Es una maquinita para dar masajes. Sí, puede ser tanto como para el carro, como para el sillón. Ah, ok. Nos comentan que se puede utilizar en diferentes áreas también. En el carro, en el sillón de nuestra casa, en una sillita, etcétera, en diferentes lados en la sala. Aquí viene el control a donde nosotros vamos a ir poniendo los niveles de intensidad, el tiempo, etcétera. Y miren, todo esto pues es lo que nos va a ir dando el masaje. Ahí. Este tiene un costo de 300 pesos precio de mayoreo, 330 de menudeo. Muchas gracias, Esperanza. Y les vamos a panear los otros para que vean que pues tienen algunos modelos más como este. Miren que este va pues directamente en el asiento, lo pueden utilizar también para las rodillas, está en 200 pesos. Este es muy parecido al que nos acaban de bajar, nada más cambian un poquito algunos detalles. Y este está en 330 de mayoreo, 360 de menudeo. También tienen este que va en el área de los hombros. Este tiene un costo de 270 precio de mayoreo, 300 precio de menudeo. Y aquí abajo ya tienen algunas, bueno, nos seguimos por acá porque seguimos con cosas que son así como para masaje y ahorita les enseñamos por ahí otros productos. Tienen esta tinita también que es para los pies. Esto funciona muchísimo para, ya sea para casa o igual para los spa. Aquí pueden poner sus pies, ahorita que está muy de moda el Jelly Spa, ahí lo pueden poner y listo. Este tiene un costo de 330 pesos precio de mayoreo o 360 precio de menudeo para descansar los pies, etcétera. Tienen por acá esta que es la almohadita, igual para que descanse su cuello, igual les va a dar un masaje. Esta me parece que va conectada directamente. No, son recargables. So,
Sí va conectada, ¿verdad? Sí, sí. Esta tiene un costo de 230, o este modelo que pues prácticamente es el mismo, tiene el mismo costo. Y ahora sí, por acá tienen esto que es para que puedan hacer llamadas. Sí, es un audífono de Bluetooth, digamos que son más para carros. Okay. Nos indican que estos son unos audífonos Bluetooth para cuando ustedes están haciendo, bueno, van manejando y pues quieren tener las manos libres e ir hablando por teléfono o ir escuchando música, se conectan mediante Bluetooth y cuesta... No, salen en 60, 70. Entre 60 y 70 pesos. Uh-huh. Ok, este también es algo muy parecido, ¿verdad? Sí, me parece. Sí. En 110 pesos precio de mayoreo. Por acá tienen este producto, que estos son los audífonos pues inalámbricos, que pues ya hemos visto en diferentes presentaciones. Aquí se salió de la bolsita. Estos tienen un costo de 100 pesos, precio de mayoreo, viene con su cable para que ustedes puedan cargar. Y miren, el estuche es pequeñito para que puedan llevar a todos lados. Y estos son los audífonos en 100 pesos. Tienen por acá algunas otras presentaciones. Y de este lado ya tienen los controles para videojuegos. Estos están en 180 pesos precio de mayoreo. Miren, miren ahí con el detalle de Batman, por ejemplo, o diferentes videojuegos también. Tienen estos que son muy parecidos a los del Xbox, que es en presentación verde, de 200 pesos. También vamos a poder encontrar incluso las consolitas, esta de 250 pesos precio de mayoreo. Y miren, vamos a ver por aquí. ¿Viene cerrada? Sí, viene... A ver, vamos a ver. No, sí se puede sacar. Miren, aquí está la consolita, ahí está, para los regalos ahorita de los niños, y está en 250 pesos. Nos indica que le pueden poner también una micro SD, se puede conectar a la televisión, también se le puede adaptar el control, y bueno, también tiene música, etcétera, más funciones. Y este es el que va conectado a la televisión, ¿verdad? También. Sí. Y ahí trae diferentes juegos, me parece. Sí, ya viene con juego incorporado. Uh-huh. Este tiene un costo de 300 pesos, precio de mayoreo, 330 de menudeo. Y este es como el Nintendo Switch, me parece, sí, que se llama. Lo puedes conectar tanto al televisor como también lo puedes tener así. ¿Directo en la consolita? Exactamente. Ok, y tiene un costo de 250 precio de mayoreo. O también tienen este modelo, que viene con 3,000 juegos ya integrados. Esta tiene un costo de 200 de mayoreo, 220 precio de menudeo. Por acá tienen este otro, el Sub, de 105 pesos de mayoreo. También trae 400 juegos. Tienen esta otra consola de 200, este modelo. Esta también va conectada, ¿verdad? A la, sí, televisión. A la televisión. En 420, o por acá esta opción, de 185 pesos. Aquí hay más audífonos inalámbricos en distintas presentaciones. Todos estos se conectan mediante Bluetooth, de 130, de 100 pesos. Estos son de 85 pesos. Bueno, este es para videojuegos también, ¿verdad? No, son también audífonos también. Audífonos que vienen en diferentes presentaciones. Ah, ok. Miren, también tienen esta opción. Este también está muy bonito en 130. Los clásicos de diferentes colores en tonos pastel en 60 pesos. Tienen este modelo que también está muy bonito, miren, como más portátil, este modelo de 200 pesos, y todos estos pues ya son audífonos. Aquí les vamos a panear para que vean las distintas opciones que tienen en tienda. Estos son de 80 pesos, que igual por acá son así en color blanco, básicos, como les mencionamos, diferentes tamaños. Y por acá comenzamos con los smartwatch, ¿verdad? Sí. Miren, este por ejemplo tiene un costo de 105 pesos. Aquí viene las correas, viene la pantalla del reloj y su cargador también. Miren, es mediante USB. Con este podemos leer mensajes. Sí. ¿Qué más, Esperanza? Aquí atrás te dice todas las funciones que puedes recibir. Okay. Llamadas, hacer llamadas. Uh-huh. Nos indican que pueden hacer llamadas, recibir llamadas, ver los mensajes. Alarmas. También para, las alarmas, contar calorías. Todo esto es lo que incluye, y a un superprecio, 105 pesos. En varios colores. Exacto, varios colores. Aquí trae la etiquetita que nos indica pues qué color es. También tienen esta, es otra opción, ¿verdad? Sí. Este es otro modelo. Aquí van trayendo los modelos que es. Este es otro también de 230. Aquí ya cambia el precio considerablemente, pero me imagino que ya es como más pro, ¿no? Como que tiene otras
Especificaciones. Ah, miren. Viene con doble correa. Está muy bonito. Está pesado también. Ahí está. Ya para que ustedes le puedan poner las correas que pues más les guste. Y aparte ya trae sus audífonos. Es un kit más completo. En 230 pesos. O este modelo de 145 pesos, ¿verdad? Este también, como se puede ver en la cajita, ya incluye sus audífonos, sus dos pares de correas y pues el reloj, también con distintas funciones. Este, miren, también está muy bonito y este tiene un costo de 175 pesos. Por acá, ¿esto qué es, Esperanza? ¿Audífonos también? Sí, audífonos, sí. Ah, ok. Estos están en 90. Este es un reloj también más básico, ¿no? Como sí, para salir a correr, sí, y que te mide la distancia y calorías. En 50. Tienen más audífonos. Estos son de 100 pesos, precio de mayoreo. Y por acá, pues más estilos de audífonos, ¿verdad? Sí. Audífonos y reloj. Este que es como el Samsung, ¿no? El que vimos ahorita era como el de Apple Watch. Sí, pero y ese es como el Samsung. Es más o menos básico, uh-huh. Si te da notificaciones, pero no es que puedas contestar llamadas. Solo notificaciones. Ah, ok. Solamente. Sí. Uh-huh. Miren, ahí está. Este circular, el otro pues era rectangular. Nada más para pues ver si te llega un mensaje, te llega la notificación, pero no puedes contestar ni nada. Muchísimas gracias, Esperanza. Por acá, miren, tienen algunos otros modelos de rasuradoras. Estos sí llevan indicados para las chicas, para piernas, brazos o distintas áreas. Este modelo es de 145 pesos, es el Flawless. También por acá tienen esta otra rasuradora que también nos dice que es la Lady, en 68 pesos. Este modelo es de 200 pesos. Este, miren, que nos indica que es 3 en 1. Tiene un costo de 60. Por acá de 78 pesos. Para el área de la nariz, en 45 pesos. Para las cejitas también, que es como la plumita. Este tiene un costo de 70 pesos. Miren. Así como para áreas más estrechas, para el área de cejas, de alrededor de los labios, etcétera, en 70 pesitos. Y por acá tienen diferentes parches también, para diferentes áreas del cuerpo, distintos dolores. Estos por lo normal vienen para la rodilla. Ajá, con 10 piezas cada cajita. ¿Y el precio va variando de acuerdo al modelo o cuestan lo mismo? Cuestan lo mismo. ¿Cuánto cuesta? De 10 a mayoreo, 15 pesos menudeo. Ok, 10 pesos cada paquetito si compran mayoreo, 15 si compran menudeo. Pero pues aquí, o sea, se llevan 3 piezas para que sea mayoreo. Y listo, 3 iguales o 12 de toda la tienda. Tienen por acá esta otra opción, como nos mencionan, hay para brazo, para rodilla, para distintas áreas del cuerpo. Esto es para reducir tallas, ¿verdad? Sí. También es un parchecito, pero va más específico para cuestiones, si quieren adelgazar, si quieren bajar medidas, pues esta opción, y cuesta lo mismo. 10 mayoreo, 15 menudeo, por acá. ¿Este para qué es, Esperanza? Este ayuda a quitar las verrugas. Ah, ok, para arrancar las verrugas. En 15 pesos precio de mayoreo, en 20 menudeo, y este viene con 108 parches. Aquí nos indica el antes y el después. Aquí está, es lo mismo. Todo esto es de parchecitos. Por acá seguimos con perfumes. Sí, perfumes. Ok, estos creo que son para dama, ¿verdad? Por la presentación. Sí. Este, por ejemplo, tiene un costo de 35 pesos, precio de mayoreo, 40 precio de menudeo. Les voy a mostrar uno para que vean el envase. Ah, miren, está muy bonito. Viene en esta presentación. Es grande también, yo creo que es como de unos 100 mililitros. Como les mencionamos, sí, es una presentación grande. Tienen este modelo que viene con el perfume y también viene con el gel de ducha en 30 pesos. Miren este modelo, este está en 40 pesos, este también es grande, a ver, vamos a verlo, es de 100 mililitros, me recuerda mucho al Paco Rabanne, pero pues no sé, tal vez sí están inspirados en algunos otros perfumes, y hay varios. Este, por ejemplo, se ve parecido como al 212 de Carolina Herrera, en 45 pesos, este también es de 45, y por acá tienen otros aromas. ¿Este también es de dama o es caballero? Caballero. Caballero, ¿verdad? ¿Este nada más? Y este también. El negro. El, ok. Caballero. ¿Cuánto cuestan esos, Esperanza?
Esto sale de 30 a 35, 30 mayoreo, 35 menudeo. Viene okay. con su, bueno, el perfume y con su desodorante. Ajá. Y esto, bueno, esto es de caballero también, de 45 a 50. Ok, solo loción, ahí sí solo es el perfumito, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Estos ya son de dama otra vez? De dama de nuevamente. Ok, y por acá ya tienen infantiles también. En 30 pesos, precio de mayoreo, 35 de menudeo. Y les voy a sacar uno porque están muy bonitos, miren. Ahí dice Baby Love, trae un peluchito que es la tapa. Se ven súper padres. También tienen este otro modelo del osito que seguramente les va a recordar a una marca también de alta gama. Que pues... están muy bonitos y huelen muy padre. Estos están en 45 pesos y miren, este también es para bebé, dice Baby Bear. Y está a un super precio, único color. Y de este lado tienen algunos otros parches que también es con la finalidad de reducir tallas. Miren, ahí está, se puede poner también en diferentes áreas, viene con 100 parches. Y estos cuestan... igual, 10 de mayoreo. Uh-huh. Y 15 menudeo. Ok. Y tienen este también. Este es diferente, ¿verdad? Sí, estos son para la ansiedad, para las personas que fuman demasiado y quieren dejar de fumar. Ok. Nos indica Esperanza que esto es para la ansiedad o personas que quieren dejar de fumar. Son 10 parches y esos cuestan. Igual, 10 mayoreo, 15 menudeo. Muy bien. Acá tienen también los que son para zona de los ojos, de las ojeras, uh-huh. en 25 por 10 piezas. Tienen por acá para el abdomen también. Estos están en 15 pesos, precio de mayoreo, 20 menudeo. Los masajeadores. Este masajeador está en 25 pesos. Este es para cervicales, ¿verdad? El parche. Sí. En 10 pesitos, precio de mayoreo. El guante, que es para retirar como que todo el pelito de sí, nuestras mascotas. Uh-huh. Ese está en 15 de mayoreo. Este también es para sí. quitar el pelito de muebles, de ropa. En 45 pesos. ¿Esto qué es, Esperanza? ¿Para las pulgas? Es un cepillito. No, un cepillito ah, okay. también para las mascotas. Ok. ¿Y cuesta? 30, ¿verdad? 40, sí. 30 de mayoreo, 40 menudeo. Y bueno, por acá tienen algunas otras de las maquinitas que estábamos viendo hace rato, que igual es para rasurar ciertas áreas del rostro para las chicas también. Vámonos de este lado a ver qué más opciones nos encontramos. Aquí tienen las cajitas básicas que son para, pues, cargar nuestro celular. Esas son de 20 pesos. También tienen los cables. Este, por ejemplo, es para iPhone, ¿verdad? Sí, vienen de diferentes variedades. Con entrada de iPhone. Uh-huh. Este paquete sale en el 120. Trae 12 unidades, 12 piezas. Uh-huh. Viene también con esta entrada, entrada tipo C. Varían. Va cambiando. Pero cuestan lo mismo, 120 lo mismo. Con 12. Sí. Muy 12. Bien. Y miren, por acá tienen algunos otros artículos. Y este es para el hielo, ¿verdad? Para poder triturarlo. Sí. Está en 110. Uh-huh. Esto es igual un té para poder adelgazar. ¿Y cuesta? 25, 30, es diferente. 25 pesos mayoreo, 30 menudeo. Y todos estos tés son enfocados a lo mismo. A lo mismo, sí. También tienen la hielera. Esta está en 90 pesos, que es la que viene en silicón, ¿no? Para poderlo sacar rápido. Sí. Tienen la faja también. Esta es de 40 pesos. Para cuando hacen ejercicio o cualquier cosa. Hay para dama y para caballero también. Por acá tienen las coderas, igual por si están lastimados o cualquier cosa. Está en 40 pesos. Esa pues es unitalla. La fajita, que es en forma de cinturilla. Esta tiene un costo de 50 pesos. Les bajo otra para que se vea mejor. Viene con tirantes, igual para que sea más cómoda. Por acá, ¿esto qué es, Esperanza? ¿Parche también? No, estos son rodilleras. Rodilleras. Son rodilleras masaje, ¿ves? Son rodilleras, okay. Para que le dan vibración, calor. Ah, pero esas ya vienen con otra sí, función también. Exactamente. Para dar masajitos. Esa es de 210 pesos, precio de mayoreo, ¿verdad? Todas son recargables. Ajá. Un cosito. Ok, y ahí ustedes van subiendo o bajando intensidad. Exactamente. Oh, sí, vibra. Uh-huh. Muchas gracias, Esperanza. Trae diferentes modos también para que ustedes elijan con el que se sienten más cómodas. También, esta es otra opción, ¿verdad? Sí, de rodillera. En 165. Esta es de 150. ¿Esta también viene así con vibración?
Estos son más para el calor. Ah, ok. Más calienta. Calienta, ok. Tienen este modelo de 320. ¿Esta para qué es, Esperanza? Para la batata, podría decir yo, que da masajito en esta área. Ah, ok. En la pantorrilla, me parece. Por acá los productos que van a eliminar los mosquitos en 70. Ese es un modelo. Por acá tienen este otro que cuesta lo mismo. Este es con luz azul para poder atraerlos. Todo esto es para mosquitos. Y cualquiera de estos cuesta 70 pesos. Y por acá ya tienen humidificadores también en distintas presentaciones de 95 pesos. Por acá hay más precios. Este, por ejemplo, que es así de bambú, está en 55 pesos con capacidad de 200 mililitros. Este es de 50 pesos. Y este es más pequeñito, también es un humidificador. El que viene en forma de luna, este está en 80 pesos, también precio de mayoreo. Por acá tienen algunos otros modelos también de humidificadores. De una vez acabamos aquí los humidificadores de 70 pesos, el de abajo también de 70. Este es un difusor de aromas en 180. Este es otro como el que vimos de luna, pero de un planeta en 100 pesos. El de al lado de 118. Este que viene difusor de aroma en 120, también difusor de aroma en 180 y este modelo de 180. Hay difusores y también tienen humidificadores. Por acá tienen más cables, estos son los tipo C para poder cargar su celular. Este está en 10 pesos, tienen los kits para los bebés. Este está en 95 pesos, viene con termómetro, sonaja, cepillo. Hay en rosa y en azul y el diseño está muy bonito de Mickey y de Minnie. Por acá tienen, ¿esto qué es, Esperanza? Desarmadores, ¿verdad? Para verificar la temperatura de la comida. Ah, ok, un termómetro pero para la cocina. Exactamente. En 30 pesos, los parches, miren, por estos también han preguntado mucho. Porque están las maquinitas, pero luego no hay parches, ¿no? Y aquí sí los podemos encontrar. ¿Todos son del mismo tamaño o...? Sí, todos del mismo sí, ¿verdad? Tamaño, salen en 7,50 pesos. 7 pesos. 7 pesos cada uno. Uh-huh. Okay. Ah, mayoreo. Mayoreo. Uh-huh. Igualmente. Esos también son los que traen las maquinitas, me parece, sí. ¿No? ¿Estos en cuánto están? Igual. ¿En 7? Sí. Ok. Por acá más cables. Tienen por acá para poder limpiar sus brochas, las lavadoras. Este está en 105 pesos, este modelo también es para sus brochas, está en 75 pesitos. Los focos para su espejo, para su vanity, están en 60 pesos de mayoreo, 70 de menudeo. Más cables, este ya viene así con tres entradas distintas, ¿verdad? Sí, efectivamente. En 20 pesos. ¿Esto qué es, Esperanza? Estos son... para las personas que sufren mucho, digamos. Ah, como para masajes también, ¿no? Bueno, para hacer presión. Exactamente. Tener más movimiento, ok. ¿Y cuesta? 40, mayoreo, uh-huh. 50, menudeo. Ok, muchas gracias, Esperanza. ¿Esto es también para masajes? No, solamente la almohadita. Para estar más cómoda. Exactamente. Para la posición correcta también. Uh-huh. En 90 pesos. Tienen por acá. Esto es para los piojos. Ah, ok. En 100 pesos. ¿Puede funcionar también para mascotas o...? No, está diseñado únicamente para... ¿Cómo se llama? Okay. Para las personas. Pero yo creería que también. Ok. Hay que checar. Sí. Yo creo bien el instructivo ya que lo vengan a comprar para que ustedes puedan ver bien cómo funciona. Y está en 100 pesitos. Más cables de 10 pesos, también con diferentes entradas. Por acá, los igual las pezoneras en 25 pesos, precio de mayoreo. Brasier. Este está en 180. Este es como para masajes también, ¿verdad? Exactamente. Okay. Que te ayudan como a, digamos, aumentar. Ah, ok. Para que no estén como que flácidas, sino que. Efectivamente. Para que queden duritas. Por acá también tienen masajeador para el cuello. Sí. En 75 pesos. Cepillito también. Con diferentes cabezales. Esperanza, sí, ¿verdad? Sí, con diferentes cabezales. Son cepillos eléctricos. Uh-huh. Ese está en 180 pesos, precio de mayoreo, 190 de menudeo. Al lado tienen algo muy parecido. En 200 pesos. Más cablecitos también. Este es el irrigador, ¿verdad? También para la hora de hacer el aseo en los dientes. Ajá.
en 80 pesos. Este es otro modelo de 90 pesos. Por acá igual para dar masajes, ¿no? Para la celulitis me parece que es, para ciertas áreas, en 120. ¿Esto qué es? Esto es como que una aspiradora. En 180, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Es eléctrica esa, Esperanza? Sí. ¿Sí? Totalmente eléctrica. No sé si le queda chica, pero sí. Ok. Difusor. También, dos en uno. Cepillos eléctricos de 160 pesos. Tienen este modelo de 180 pesos. Este que es para blanquearlos también en 45 pesos. Por acá tienen este instrumento, es para las verrugas también, para retirarlas en 100 pesos. Para extraer puntos negros, sí, en 130. Este igual, ¿no? Es para extraer puntos negros, el de allá. Todo esto va enfocado como que a lo mismo. Y ahora vamos de este lado. Por acá, ¿qué vamos a encontrar, Esperanza? Masajeador de cabello, uh-huh, para cabeza. En 115. Pesos, pero este es, ¿cómo se llama? Recargable. Ah, ok. Uh-huh. Este sí es más manual, por eso la diferencia del costo. Del costo, ese es de 30 pesos, por ejemplo. Hay masajeador también que es para el rostro, pero este es el de las esferitas, ¿no? Exactamente, sí. Él se lo pueden poner en el refri y pues ya, nos ayuda también. En 40 pesos. ¿Para los pies? Sí, eso es como para quitar todo el mugre de los pies. Ah, ok. Las células muertas en 135. Luego, el cepillito igual para poder limar, exfoliar, ¿verdad? Sí. Ese cuesta 50 pesos. Para limpiar, bueno, este es también para los pies, masajeador, ¿verdad? Exactamente, en 400 pesos. Por acá tienen para limpiar bien las orejitas, los oídos. Este está en 25 pesos. Este es igual, ¿verdad? Lo mismo, sí. Lo mismo. ¿Este en cuánto está, Esperanza? Mismo precio, 25.30. Ok. El, ay, se me fue el nombre ahorita. ¿Difusor? No, el vaporizador. Ajá, uh-huh. El vaporizador para el rostro, sí. Para poder limpiar más a profundidad, para poder extraer todo lo de los poros, en 135. El masajeador para pies en 30 pesos, ¿no? Sí. Que es como el mariposa, pero ahora para pies. Exactamente, sí. Ok. Este masajeador, que también lo he visto como que muy viral en redes sociales, para el área del cuello, en 175. Este es para la carita, ¿verdad? Para tonificar. Sí. En 165. ¿También este? También. Es okay. Un mini masajeador. En 200 pesos, por acá. Este también, ¿verdad? Sí, pero ese es más como relajante. Ah, ya. Ese cuesta 100 pesos. 100 pesos, sí. El organizador para maquillaje, perfumes, skincare, en 130, es giratorio. ¿Este también es masajeador? No, estos son más para la cara, calor, frío, ajá, pero para rostro, en okay, varias presentaciones. Y tienen un costo de 180, 100, 90 y este ya más pro en 330. Como les decimos, pues vamos a poder encontrar para todos los gustos, todos los precios. Rizadores eléctricos, este por ejemplo es de 38, sí es eléctrico, ¿verdad? Sí, este, todos son eléctricos. Este por acá también de 75, el de allá es de 40 pesos. Por acá tienen incluso este que es el que se ha puesto de moda últimamente, uh-huh, ¿no? El último que sacaron, sí, en 25 pesos. ¿Este qué es? ¿Ventilador? Es un ventilador para pestañas, para las personas que, digamos, trabajen con pestañas, te ayudan. Uh-huh. Que aplican, ¿no? Luego uh-huh, las pestañas, las extensiones. El limpiador exfoliante para el rostro, uh-huh, en 35 pesos. Por acá, ¿esto qué es, Esperanza? Este es un masajeador, pero da más para el punto donde tú lo quieras, digamos, trabajar. Ok, es para distintas áreas. Uh-huh. En 135 o este por acá. También, ¿verdad, masajeador? Sí. En 165 pesos. De este lado, igual es como un asientito para la postura, para el área de cervicales, ¿no? Es un masajeador también, pero para el área de la cervical, okay, únicamente cuello. Uh-huh. ¿Pero es eléctrico? Es eléctrico, totalmente, okay, sí. En 180. Por acá, el derma roller, ¿verdad? Que es sí, como las agujitas para la cara. En 15 pesos. ¿Y de este lado qué es, Esperanza? Es un exfoliador para el rostro. Ok, está en 160 pesos, precio de mayoreo, ¿verdad? También. Sí. Muchas gracias. Por acá, miren, también hay organizadores. Estos son de 120, precio de mayoreo. Son de acrílico. Más productos para reducir tallas en 140. Por acá, ¿este qué es, Esperanza? Este también es para el rostro, uh-huh, este.
También es para rostro masajeador, pero digamos. Ah, trae, es un cepillito con masajeador y para limpiar, ¿no? También. Sí. Ok, en 100 pesos. Este es para masajes el cuello. También. Sí. Ajá. Mascarilla. En 60. Mascarilla eléctrica. En 275, pero esa la pueden utilizar muchas veces, ¿no? En varias también. Oportunidades, sí. Esto es para el área de rostro, digamos que masajes, la parte de ojeras. De los ojos, sí, al igual que esto. Ok, en 55, en 85. ¿También para masajes? Sí, pero ese más profesional, esos digamos que son para la que utilizan como para bajar, hacer bajar de peso, todo eso. Para los como para los spa, ¿no? Cuando luego se hacen alguna operación y que quieren algún masaje. Exactamente, lo que utilizan ellos. Ok. Luego por acá también el ice roller. Esta presentación está en 45. Este es de 35. ¿Este es para las uñas? Sí, un corta uña eléctrico. Ah, ok. Y en 110, más cepillitos faciales. Tienen por acá masajeador de 30 pesos. Este más económico de 25. El porta cepillo de dientes, ¿verdad? También. Exactamente. Y pasta en 70 pesos. ¿Esto qué es? ¿Como un filtro? Es un filtro que va directamente, ¿cómo que se le dice? Al... A la tarja, a la llave. A la llave. Uh-huh. Y te saca de una vez ya el agua. Como regadera, ¿no? Creo. Exactamente, pero este va directamente a la llave. Purificador. Okay. ¿Y cuesta 45? Sí, 45. 45. También tienen el drill, ¿verdad? Ya más profesional, sí. En 135. Bueno, semi-profesional y el profesional de 400. Exactamente. ¿Este qué es? Es un kit para uñas, para pulirlas también. Ah, ok. En 90 pesos. También kit para drill. Uñas, kits. En 100. Por acá ya las lámparas para poder secar, ya sea el acrílico, el gel. Sí. En 90 pesos. Por acá 110. 110. Uh-huh. ¿Y ese también es lámpara? Sí, es lámpara y en 150. Pero digamos que eso ya viene con sus pinturitas, viene con su diseñito, calcomanías. Entonces ya viene. Ya. Eso como para tenerlo más en la casa uno. Ok. Ya como más para tú hacerte tu manicure en casa. Yo, exactamente, más casero. Por acá las maquinitas igual para masajes, ¿no? Que son los cablecitos que nos las exactamente, que son los repuestos de estos, que son de 8 cabezales. En 110. Las... Ay, se me está olvidando ahí el nombre. Ventosas. Las el nombre ventosas. De todo. 90 pesos. También tienen este otro modelo de 145 pesos. Las limas para los pies, para poder exfoliarlos, limpiarlos, en 50 pesos. Este también, ¿verdad? ¿Es para pies? Esos son dos en uno. Uh-huh. Te esfolea la piel, también te depila el vello. Ah, ok. Y a su vez tiene esta partecita que es para el talón. Para poderlo sí, igual limar, limarlo, quitar impurezas. Quitar todo impurezas, exactamente. En 80 pesos. Por acá ya comienzan cosas para el hogar, ¿verdad? De Esperanza también. Sí, estos son más para colocarlo en los botellones de agua. ¿Sí? Sí, son difusores. Ah, ok. ¿Sí? Dispensadores. Dispensadores. Uh-huh. Ahí miren todos los modelos que hay. Y muy buen precio, 60, 80 pesos, 70, en 55, 55, masajeadores. Este también está súper de moda. Uh-huh. Y este tiene un costo de 70 pesos. Este también se puso, ¿no? Muy en tendencia en redes sociales, que es la piedrita depiladora. ¿Esa cuesta? Esas salen en 25, 30. Ok, por acá la tacita con la base para poderse mantener caliente, ¿no? Creo. Sí, efectivamente. ¿Es en cuánto está, Esperanza? Está en 80, 90. 80 mayoreo. Ok. Y hay distintos colores, la blanca, rosa, verde. Su presentación, su cucharita. 80 mayoreo, 90 menudeo. Y de este lado tienen... ¿Esto qué es, Esperanza? Es... A ver, vamos. Como para desinfectar o algo así, ¿no? No, no. Esto echa aire. Es que tenemos uno que echa aire y el otro como que ¿agua? Está. No. ¿Sabes cuando tú haces tu maleta o un equipaje con bolsas y queda aventado? Entonces, okay. Esto es lo que te hace comprimir. Ok, pues como aire al vacío, ¿no? Exactamente. Ok. Esto es lo que te hace comprimir. Uh-huh. Y cuesta 100 de mayoreo. Sí. Uh-huh. Es una maquinita para esto que nos indica Esperanza. Espejito, ¿verdad? Sí. Con luz. Con luz. Es 50 pesos.
el modelo chiquito. Este que les están mostrando, que es más grande, está en 100 pesos. ¿Va conectado o con no pilas? No, son recargables todos. Ah, ok. Este tiene tres espejos, tiene también con zoom. Y aquel tiene otra presentación que es más giratorio y viene todos con su basecita. En 100 pesitos. Muchas gracias, Esperanza. Ese día ya estaban por cerrar la tienda, ya era un poquito tarde. Entonces optamos por grabar el último pasillo de esta forma, solamente video, y el audio ponerlo por separado. En esta sección que nos faltó de grabar, tienen bocinas en diferentes tamaños y precios. En las etiquetas se puede apreciar el costo y bueno, las características son muy similares. Entrada USB, micro SD, se conectan mediante Bluetooth. Entrada para el auxiliar, algunas con micrófono. También tienen audífonos, estos que son de diadema. Y por aquí algunas otras opciones de bocinas. Algunas incluso que ya tienen rueditas para que puedan llevar a todos lados. Como les mencioné, micrófonos. Y tienen también muchas opciones que son como esta de perrito. Seguimos por acá con otros modelos de bocinas, como les menciono, muchos tamaños y características distintas, y también cuentan con lámparas. Estas lámparas son de escritorio, para recámara o para donde nosotros deseemos poner, muy kawaii, tanto para niños como para adultos, de acuerdo pues al gusto de cada persona, y pues también para que tengan variedad en sus negocios. Aquí estamos viendo algunas opciones. Durante el recorrido nos estuvo apoyando, como se dieron cuenta, Esperanza. Ella prefirió no salir a cuadro y tampoco que le grabáramos la voz porque le daba pena. Era la primera vez que iba a grabar, pero poco a poquito se fue soltando y fue participando más en la grabación. Así que Esperanza, si ves el video, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo, por indicarnos para qué funcionaban varias cosas que yo desconocía. Y bueno, ella es súper atenta, es súper servicial, así que cuando ustedes vayan, si ella los atiende o cualquier de las chicas que están en tienda, la verdad es que son muy atentas. Por aquí estamos viendo algunas otras opciones de bocinas. También, como les mencioné, hay varios tamaños, más audífonos y bueno, varias presentaciones de productos también, que como se pueden dar cuenta en etiquetas, y como ya les hemos mencionado, los precios son súper competitivos para que ustedes puedan invertir, empezar con su negocio o pues surtir el que ya tienen. Aparte, este tipo de productos por la temporada se van a estar vendiendo muchísimo. Si quieren ver algo de esto que estamos planeando más en específico, por favor díganos en los comentarios qué es lo que quieren ver más a detalle. Con mucho gusto regresamos para grabarles eso. Y pues bueno, lo nuevo que tienen, porque también nos comentaron en tienda que cada semana van a estar teniendo productos nuevos. También para que ustedes vayan, si no pueden ir, no se preocupen. Recuerden que les pueden hacer envíos hasta su domicilio. Y tienen dos números, se los dejo en pantalla, el que es para mayoreo o también el que es por si quieren comprar por caja master. En el primer número, que es el de mayoreo, nos comentaron que es donde normalmente envían las fotografías. También para que ustedes lo tengan presente. Y bueno, los voy a dejar con esta parte del video para que sigan viendo otros productos que tienen en tienda. Les voy describiendo pues un poquito algunos de ellos. Aquí seguimos con opciones de lámparas, como se pueden dar cuenta, con luces LED. Esta, por ejemplo, creo que era una ballenita y conejo, astronautas. Esta de bañera, por ejemplo, jirafitas también, astronautas, muchas opciones, la verdad es que súper lindas, y vean los precios, son muy económicos. Estas también son muy bonitas y pues normalmente no son como que muy comunes. Ellos son importadores directos y por eso los precios que manejan son muy económicos también. Aquí seguimos viendo algunas otras opciones. Tienen muchísimos modelos diferentes y de cada modelo normalmente manejan también distintos colores. Para que, como ya les dije en repetidas ocasiones, pues también ustedes tengan variedad. Aquí seguimos viendo más. De hecho, en esta parte es donde tienen más cosas también para el hogar, que vamos a ver más adelante. Esos clips creo que ya están más rápidos, porque como les menciono, ya eran como las 5:20 y ellos cierran a las 5. Era sábado, entonces pues ya las chicas necesitaban irse a sus casitas.
Muchísimas gracias también por habernos esperado y que nosotros pudiéramos terminar con la grabación del video. Aquí seguimos viendo más opciones de bocinas, como les mencioné, distintos tamaños, distintos precios para los regalos ahorita de temporada. Están geniales estas opciones que son bocina en forma de carrito y a muy buen precio, o estas que ya son más grandes, tienen micrófonos también, muchísimas opciones. Vamos a comenzar justamente enfrente con las cosas que son para hogar, cortadores, ventiladores, sandwicheras, wafleras. Mil disculpas, esta parte la grabé yo, como les mencioné, para que fuera más rápido mientras se grababa lo de enfrente, yo grababa esto, pero creo que lo grabé bastante, bastante rápido. Pero como ya les mencioné, si quieren verlo más en específico, si quieren más detalles, por favor díganme en los comentarios y se los grabamos. De hecho, también venden lentes de contacto, que nos habían preguntado en dónde pueden encontrarlos, o más que lentes de contacto, pupilentes, mejor dicho. Si quieren, regresamos y les grabamos esta parte. Se las dejo para que la vean. Mil disculpas, espero que no se mareen. Más adelante les hago el comentario de que íbamos a regresar otro día, porque cuando grabamos ese clip, esta parte aún no la grabábamos. Ya pensábamos irnos también para que las personas de tienda pudieran cerrar, pero me dijeron que me esperaban un ratito más. Entonces pues traté de que fuera el menos tiempo posible de que me esperaran, para que ellos pues también pudieran ir a descansar. Pero pues tratamos de mostrarles todo y que quedara en un solo video. Mil, mil disculpas si los mareamos. Esperamos que el video les guste. Y por acá miren, está otro pasillo que todavía nos falta por ver, en donde tienen artículos que son más para el hogar, tienen muchas cosas, cortadores de frutas, vegetales, sandwicheras, guafleras, jarras eléctricas, planchas, también hay bocinas, audífonos de diadema, tienen la máquina de donas en diferentes presentaciones, como les mencioné, las guafleras, procesador de alimentos, por acá para poder hacer asados, más procesadores, extractor de jugos en diferentes presentaciones. Miren, por acá más de belleza, muchos artículos y lentes de contacto también vamos a poder encontrar en diferentes colores, distintas temáticas. Y por acá también tienen algunos otros aparatos también disponibles, como les mencioné, lámparas, muchos modelos super kawaii para escritorio, para habitación de los niños, para nosotros también. Y pues bueno, de este lado todas las bocinas. Esta es la parte que nos faltó. Vamos a regresar otro día para poderles terminar el recorrido, porque el día de hoy es un poquito tarde. Ellos cierran a las 5 y ahorita ya son 5:12, 5:15 de la tarde. Les recordamos que ellos están en Héroe de Granaditas. No, perdón, ellos están en Calle Florida. Están en el número 36 entre Héroe de Granaditas y Costa Rica. Costa Rica es paralela a Peña y Peña. Transporte público más cercano es Metro Tepito y Metro Lagunilla. Abren de lunes a sábado de 9:30 a 5 de la tarde. Les venden desde una pieza a precio de menudeo. Para mayoreo deben de ser 3 piezas iguales o 12 de toda la tienda.
Les aceptan pagos en efectivo, transferencias y también hacen envíos a toda la República Mexicana con un mínimo de compra de 5,000 pesos. Para los envíos les voy a estar dejando los números de WhatsApp en pantalla. Son dos números en donde les venden a partir de 5,000 pesos y si quieren comprar por Caja Master hay otro número también para que ustedes se dirijan de forma directa. Me parece que esa es toda la información. Les dejo un abrazote y un beso muy fuerte y los esperamos muy pronto con la segunda parte de este recorrido. Bye. Thank you.